grabado por Silvia Martínez para Despertar es Audiolibros. Y Yasua, un tanto excitado y nervioso, se sentó junto a la mesa con los codos apoyados sobre ella y hundió su frente entre sus manos. «Hijito», dijo el enternecido su padre, «ya se vislumbra en ti al ungido del Señor, y tus pobres padres sienten la alarma de los martirios que los malvados preparan para ti. No veas, pues, más que nuestro amor en todo cuanto ha ocurrido esta tarde. Ya lo sé, padre, y estoy buscando el modo de cumplir la ley de Dios sin lastimar vuestros corazones». «¿Lo conseguirás, Yasua?», preguntó la madre secando sus lágrimas con su blanco delantal. «Por ahora quizás lo conseguiré, madre mía, más adelante no sé». Así terminó aquel día este incidente, el primero de este género que pasó como una ola fatídica por la vida de Yasua, apenas llegado a la adolescencia. Y yo digo al lector de estas páginas, fácil os será comprender cómo llegó a tan alto grado el encono de las clases pudientes que esclavizaban a los débiles y necesitados, cuando ellos más adelante el misionero se puso frente a ellos para decirles, «Hipócritas, lucráis con el sudor y la sangre del prójimo y tocáis campanas cuando arrojáis a un mendigo una moneda de cobre de limosna». Pronto llegaron al santuario del Monte Tabor las noticias de lo que ocurría al adolescente Yasua y de que comenzaba para él una terrible lucha espiritual en la cual se veía solo. Grandes y dolorosas dudas respecto de su misión comenzaban a roer sus energías y apagar el aliento divino que sus guías y sus maestros habían tratado de infundirle. Y el servidor, tal como se lo prometiera un día no lejano, llegó a la sinagoga de Nazaret con dos ancianos más de los que estaban en el santuario. El Hassán les informó completamente, añadiendo que el niño no tardaría en llegar, pues todas las tardes al ponerse el sol acudía allí para tomar noticias de sus protegidos. La casa en particular del Hassán, anexa por el huerto con la sinagoga, había venido a ser el lugar donde Yasua podía libremente sentirse hermano de sus pequeños hermanos desamparados. Y la abuela Ruth, con Abigail como ayudante, le preparaban prendas de vestir y a veces pastelillos y golosinas para que el niño tuviera la satisfacción de aliviar las dolorosas situaciones de miseria y de hambre de los que carecían de un techo que les cobijara y de una mesa familiar alrededor de la cual pudiera compartir su pan. Miriam, su madre, parecía sentir en su corazón la repercusión del querer y del sentir de su hijo, y una tarde, cuando vio que él se disponía a marcharse, le dijo acariciándole los cabellos, «Quisiera ir esta tarde contigo a visitar a la abuela Ruth y la buena Abigail, a la que he tomado cariño a través de ti que la quieres. Madre, no quisiera que recibieras otro disgusto por causa mía», le contestó con cierta alarma Yasua. «¿Disgusto? ¿Por qué? Cierta estoy que nada malo haces. Me pongo el manto y voy, espérame». Cuando volvió a salir, Yasua vio que llevaba un bolso bastante grande, más un fardo muy bien acondicionado y una cestilla primorosamente arreglada con lazos de varios colores. «Esta cestilla es para Abby, tu amiguita, y se la llevarás tú». «Bien, madre, gracias. También te llevaré ese fardo que es demasiado peso para ti». La madre se lo dio sin decir nada y salieron. Aquellas callejuelas estrechas y tortuosas donde las casas no estaban a línea, y a más interceptadas por huertos y sembrados, hacían más largas las distancias, pues el transeúnte no podía ver lo que había a 30 pasos de donde estaba. A poco andar, salió de entre una mata de arbustos un chiquillo harapiento y endeble, cuya sola vista encogía el corazón. «Yasua», le dijo, «vine a esperarte aquí porque en el patio de la abuela Ruth son muchos los que te esperan, y como yo no tengo fuerzas para abrirme paso, siempre me vuelvo a casa con un solo panecillo y somos cuatro hermanos». Con los ojos llenos de lágrimas, Yasua miró a su madre, que tenía también los suyos próximos al llanto. «Ven con nosotros, hijito», díjole Miriam, tomando al niño de la mano. «No podemos abrir los fardos a mitad de camino, pero yo cuidaré que no vuelvas a casa con un solo panecillo. ¿Has comido hoy? Yo cociné el trigo que me dio Abby días pasados y tenemos todavía para mañana», contestó el niño, que solo tendría 9 años de edad. «¿Y por qué no cocina tu madre?», preguntó Miriam. El chicuelo miró a Yasua como asustado. «Madre,
Esta es la familia del hombre aquel que había tomado un saco de harina en el molino. La madre está enferma y Santiaguito, que es el mayor, cuida de todos. El padre, perseguido como ladrón, no puede volver a su casa. Estas palabras de Yasua hicieron explotar la ternura en el alma de Miriam, que comenzó a llorar sin tratar de ocultar su llanto. «¿Ves, madre?», continuó Yasua. «Por eso no era mi gusto que tú vinieras conmigo a ver de cerca el dolor que yo estoy viviendo hace tiempo. Volveos, madre, que yo solo me basto para sufrir por todos». «No, no, hijo mío, ya me pasó. Yo quiero ir contigo a donde tú vayas», contestó la madre, continuando la marcha y llevando siempre de la mano al pobre niño que a hurtadillas pellizcaba unos higos secos y duros que sacaba de su bolsillo. Todavía tuvieron otros encuentros parecidos antes de llegar. Por fin, esto hizo reír a Miriam, que decía: «¿Cómo brotan los chiquillos entre los matorrales y las piedras de las encrucijadas? Aunque os diéramos, ya soy yo, una mano a cada uno, no nos alcanzarían para todos». Eran 6 niños. «Los más fuertes», decía Yasuo a los niños, «llevad de la mano a los más pequeños y andad delante de nosotros para que mi madre y yo veamos que sois buenos compañeros y no os peleáis». Y en el alma pura de Miriam se reflejó con maravillosa diafanidad todo el gozo que su hijo sentía cuanto le era posible en la tierra, amar a su prójimo como a sí mismo. Por fin llegaron. Grande fue la sorpresa de Yasuo cuando se encontró con los 3 ancianos que habían llegado esa mañana desde el monte Tabor, cuyo santuario era el más cercano a Nazaret. «Te he cumplido mi promesa, Yasua», díjole al abrazarle el servidor. «Te prometí visitarte y aquí estamos. Pero tardasteis tanto que todas las luces que encendisteis en mi alma se apagaron, o acaso convertidas en luciérnagas se me escaparon del corazón», contestó el niño con un dejo de amarga tristeza. «Permitidme», dijo reaccionando de pronto, «que atienda a mis amiguitos desamparados y luego estoy con vosotros». «Mi hijo padece mucho lejos de vosotros», dijo Miriam a los ancianos cuando el niño se alejó. «Ya lo sabemos y por eso estamos aquí. ¿Qué pensáis hacer?», preguntó ella. «Curarle las heridas que el egoísmo humano le ha hecho antes de que llegue su hora», le contestaron los ancianos. «Descansad de nosotros, Miriam, que el Altísimo nos enseñará a hacer con vuestro hijo lo que debemos hacer». La pequeña Abby, toda hecha una ánfora de alegría, se acercó a Miriam. «Venid, madre Miriam, que yo os guiaré a donde la abuela Ruth y Yasua os esperan». Y ella siguió a la niña por un sombreado sendero entre cerezos en flor, que iba a terminar en un gran patio empedrado y donde algunos naranjos enormes formaban una espesa techumbre de verdor salpicado de azahares. Y allí, sentados en esteras o en rústicos bancos, vio una porción de chiquillos a quienes la abuela repartía pan y golosinas ayudada por Yasua y Abby. Miriam entregó a la niña la preciosa cestilla que le traía llena de frutas azucaradas y pastelillos de miel, y a Yasua le mandó abrir el fardo que había traído y que contenían gran cantidad de pañuelos, calcetines, gorros y túnicas de diversas medidas y colores. Cuando hubieron repartido equitativamente todos los regalos, Miriam entregó a la abuela Ruth, en nombre de su hijo, el bolsillo que ella traía bajo su manto y que contenía la tercera parte del producto de la dote que ella había llevado al matrimonio para aliviar las necesidades de las familias menesterosas que su hijo socorría. Yasua, que estaba allí presente, abrazó a su madre mientras le decía a media voz: «Yo sabía, madre buena, que tú comprenderías mis sentimientos. Los olivares y plantaciones que en Jericó tuvieron mis padres», continuó Miriam, «son actualmente administrados por uno de los hermanos de Joseph, mi esposo, y él traerá aquí cada año la tercera parte de la cosecha para el mismo fin que os di ese bolsillo. Abuela Ruth, pongo como única condición que nadie sepa sino vos de dónde viene el beneficio. ¿Me lo prometéis?». «Os lo prometo por la memoria de mis padres muertos», dijo la anciana enternecida. Yasua no cabía en sí mismo de gozo. Era su primera gran alegría como futuro apóstol de una doctrina de amor y de fraternidad entre los hombres, y como un chiquilín de pocos años, abrazaba y besaba una y otra vez a su madre,
mientras decía con la voz temblorosa de emoción. Empiezo de nuevo a creer que soy mensajero del Dios Amor y que eres tú, madre mía, la primera de mis conquistas. Soy dichosa con tu dicha, hijo mío, decíale ella, dejándose acariciar por su hermoso adolescente que parecía tener dentro de sí mismo toda la dicha de los cielos. El santuario del Tabor. Los ancianos, por su parte, enterados de lo que ocurría a Yasua con sus familiares, que no veían bien la intromisión del niño en las circunstancias dolorosas de sus protegidos, aprovecharon la oportunidad para obtener más fácilmente el consentimiento de Joseph para una nueva estadía de Yasua en el santuario del Tabor. Y esta vez su madre se desprendió de él con menos dolor, pues por las causas conocidas veía a su hijo padecer íntimamente al no ser interpretado y comprendido por su propia familia. Y su nueva estadía en el santuario más cercano traería la tranquilidad para todos hasta que su hijo pudiera tener la responsabilidad plena de sus actos. Yasua sufrió un doloroso sacudimiento interno en el primer momento, debido al profundo cariño que había tomado a todos sus protegidos, a los cuales su partida dejaría en el mayor desamparo. Pero de esta dolorosa preocupación le sacaron pronto su misma madre, la abuela, Ruth y el Hassán de la sinagoga, con la formal promesa de no descuidar a todos aquellos que su corazón amaba. 6 días después, Yasua siguió a los ancianos del Tabor, a donde también le seguiremos, lector amigo mío, en todo el tiempo que allí permanezca, y en el cual puede decirse que tuvo lugar el segundo periodo de la instrucción y educación espiritual del futuro maestro de la humanidad. El santuario del Tabor resplandecía entonces con la claridad esplendorosa de grandes inteligencias reunidas allí por la fraternidad Esenia para estar en más inmediato contacto con el Verbo Divino encarnado. Un aventajado ateniense perteneciente a la vieja escuela de Sócrates y Platón que llegó desde Chipre al Carmelo 14 años atrás y cuyo nombre era Harmodio, se encontraba en el Tabor juntamente con algunos ancianos venidos del Monte Hermón y algunos otros alumnos de la antigua e ilustre Escuela de Alejandría. Ingresados a la Fraternidad de Esenia en distintas épocas, formaban como un liceo foro dedicado a espigar en los campos de las verdades eternas lo más superior que mentes humanas hubieran concebido y comprendido. Habían estado diseminados en los varios santuarios que la fraternidad Esenia poseía y solo hacía 5 años que estos investigadores preclaros se habían reunido en el Monte Tabor, que a corta distancia de Nazaret podrían con suma facilidad estar al contacto del Verbo encarnado. En Alejandría, lumbrera del mundo civilizado desde la época del primer faraón de la dinastía de los Ptolomeos, 3 siglos antes, había recogido en su célebre museo biblioteca toda la sabiduría de los antiguos coptas. La ciudad célebre de Alejandro Magno, fundada sobre las grandiosas ruinas de Negadá, la ciudad sagrada de los coptas, derramaba fulgores soberanos desde hacía 3 centurias y hacia ella dirigían sus miradas todos los hombres que habían escapado a la bestial seducción de la orgía, del placer en los dominios de Baco o de la orgía de sangre y torturas físicas en las arenas del circo romano. Algunos esenios antiguos de Moab o del Hermón habían estado allí contratados como escribas o copistas y habíanse empapado a fondo de la elevada sabiduría de los solitarios de túnica azulada, los coptas de la prehistoria. Otros, en la escuela de los montes Suleimán junto al Indo, donde Gaspar, príncipe de Sirinagar, había recopilado la antiquísima ciencia de los flámenes con los más superiores conocimientos explicados y practicados por Krishna y Buda. Era, pues, un conjunto de hombres adueñados de cuanto grande, bello y verdadero podía servir de alimento espiritual a las más preclaras inteligencias. Y en este foro o liceo fue donde encontró Yasua a los 16 años
en su estadía de 40 lunas en el santuario del Monte Tabor. Eran 10 los ancianos que formaban aquel liceo dentro de la misma fraternidad que los había impulsado a ello como medio de ser más eficientes para cooperar con el Verbo Divino a la elevación espiritual y moral de la humanidad. En Tiro, Sidón y Damasco, grandes capitales del reino de Siria, donde la fraternidad esenia, en alianza con los sabios del lejano oriente, habían abierto escuelas de divina sabiduría, desde el nacimiento del Verbo, enviaron a algunos de sus más aventajados miembros cuando se tuvo allí conocimiento de que él se hallaba en el santuario del Monte Tabor. Los viajeros venidos de Damasco, Tiro y Sidón se reunían y seguían juntos el viaje hasta Tiberias, situado sobre el lago de Tiberíades o Mar de Galilea. La noticia se extendió sigilosamente hacia el norte debido a los terapeutas salidos del Monte Hermón y llegó a las ciudades sirias de las orillas del gran río Orontes, Ribla, Cades y Hamat, edificadas en las faldas de la cordillera del Líbano. Y así, corriendo como una estela de luz o como una ráfaga suave de las brisas galileas, perfumadas de rosas y de azares, llegó también la noticia hasta Antioquía, la populosa Antioquía, que aunque pagana e idólatra en la gran mayoría de sus habitantes, sus condiciones topográficas la hacían una especie de centro de reunión o mercado, el más importante, a donde acudían por sus negocios gente de toda el Asia Central, de Tipsa sobre el Éufrates y hasta del lejano Oriente. Y como si la gran capital entre el mar y el Orontes adivinara su futura importancia en la difusión de la doctrina del Cristo, hizo jubilosa despedida a un pequeño núcleo de sus hijos cuando anunciaron que partían de Siria en procura de asegurar tratados comerciales para el transporte de las valiosas maderas del Líbano que les eran necesarias a las construcciones que día a día se levantaban en la gran urbe reina del Orontes. Los grandes contratos comerciales no eran sino el pretexto que ocultaba los verdaderos móviles que les llevaban a Siria, donde en Sidón eran esperados por miembros de la fraternidad esenia, la madre austera y amante que guardaba en su regazo el divino tesoro de los cielos, Yahshua, el Verbo de Dios encarnado. Bien comprenderá el lector que para realizar este movimiento fue necesario todo el primer año que Yahshua permaneció en el Monte Tabor, pues los medios de comunicación y locomoción de aquella época eran bastante lentos por mucha buena voluntad que se tuviera. Y más todavía, si se tiene en cuenta que todo había de hacerse con la mayor cautela y discreción posible, por el gran temor que los esenios tenían a la intransigencia de Judea, dominada por el clero de Jerusalén, erigido en suprema autoridad por fraudulentos convenios desde el tiempo de Herodes el Grande, que les pagó de esa manera el que le dejaran gozar de la usurpación del trono de Israel. Y aunque todo quedaba fuera de los dominios a donde alcanzaba la zarpa de aquel odioso pontificado, cuya desastrosa actuación culminó con el suplicio y muerte del Cristo, estaba, no obstante, bajo el legado imperial de Siria, representante del César romano, a quien el oro sacerdotal compraba cuando era necesaria su alianza. Hemos querido dar esta amplia información para que sea comprensible al lector el estado de cosas reinantes en el escenario de acción en que el Cristo desenvolvería su vida de misionero instructor de la humanidad. Algunos cronistas cristianos en general se han empeñado en rodear la personalidad del divino Salvador de fantasías anticientíficas e irracionales, deseando hacerle aparecer más grande ante la humanidad, incapaces de comprender las obras del Cristo en su verdadero significado. Error fatal. Nada de todo eso le era necesario a la excelsa grandeza de su propio espíritu, grandeza conquistada a través de inmensas edades de consagración al bien y al amor, únicas fuerzas capaces de levantar al espíritu a la altura de su divino origen. No necesitaba el Cristo trastornar las leyes de la naturaleza, obra perfecta de Dios, que es la suprema sabiduría, para hacerse superior a todas las cosas creadas y dominarlas a su voluntad, dentro del límite marcado a su propia misión de Salvador, de instructor, de guía de la humanidad terrestre.
Para comprender, pues, el gran maestro desde este momento a que hemos llegado en la narración de su vida oculta e íntima, hemos de remontarnos, aunque sea brevemente, a sus anteriores jornadas mesiánicas, pues que en todas ellas fue acumulando siglo tras siglo los poderes grandiosos, las fuerzas magníficas que al llegar a la etapa final debía necesariamente ser una apoteosis sublime de generosidad y de amor. Fue Yasua, con sus 16 años, el más joven alumno del liceo ignorado y oculto en las grutas del Monte Tabor. Sus discípulos y seguidores debieron en años después vivir la vida subterránea de las catacumbas para amar y seguir al gran maestro, cuya vida desde su nacimiento hasta los 30 años se deslizó a la sombra de las grutas esenias, donde únicamente pudo resguardarse de las feroces persecuciones de la humanidad por quien venía a sacrificarse. No será mejor tratado el siervo que su señor, ni el discípulo será más honrado que su maestro, decía él, años más adelante, cuando les anunciaba cuánto habían de padecer por seguirle. La mayoría de los galileos que le siguieron con delirante entusiasmo hasta su muerte, le habían conocido y amado en la ignorancia y humildad y humilde escuela del Monte Tabor, que derramó inmensa claridad en las inteligencias y predispuso las almas para la inmolación y el sacrificio en aras del gran ideal que sintetizaba toda la ley, amar al prójimo como a sí mismo. Las dos más grandes grutas que tenía el Monte Tabor eran las que habían sido ornamentadas como santuario propiamente dicho, y donde todo el adorno consistía en un alto pedestal de piedra negra, donde estaban sostenidas las tablas de la ley, copia de las auténticas existentes en el santuario de Moab. 12 pedestales más pequeños, en cada uno de los cuales descansaba la vida y escritos de los 12 profetas llamados mayores, y por fin, grandes cirios de cera perfumada colocados en pequeños soportes de piedra y las pilastras del agua vitalizada para los casos necesarios. La otra gruta, mayor, era el archivo y sala de asambleas espirituales con alacenas en la roca viva, con estrados en la piedra misma de la gruta y con varios pupitres de encina para los notarios y escribientes. Pieles de oveja o de animales salvajes en el invierno o esteras de juncos o cáñamos en el verano, era toda la riqueza de aquellos recintos destinados a la concentración mental y al estudio. Ambas grutas se comunicaban por una puertecilla ovalada y pequeña como para dar paso a un hombre. Hacia un lado de esta puertecilla, las irregularidades de la gruta formaban como una mitad de circunferencia bastante pronunciada y más baja de techumbre que el resto de la gruta. Con unas cortinas de junco fue hábilmente separada esta hendidura de la gruta y aquello fue la alcoba de Yasua para todo el tiempo que permaneciera en el Tabor. Un pequeño lecho de troncos de plátanos y entretejido la parte superior de cuerdas de cáñamo, un silloncito de juncos, un pupitre con útiles de escribir, un pequeño cirio y un cantarillo con agua, era cuanto contenía la pequeña alcoba de roca en que se refugiaba la inmensa personalidad del Cristo Salvador de los hombres. «Quedáis aquí dueño del santuario y del archivo», le había dicho el servidor, al instalarle en su reducida habitación, pues las grutas restantes, moradas de los demás ancianos, quedaban algo más retiradas y como perdidas en las encrucijadas y laberintos de la montaña. Los únicos vecinos más inmediatos a la alcoba de Yasua eran Armodio, el ateniense, el servidor y un anciano septuagenario, alejandrino de origen y cuyo nombre era Ptolemy. Ambos poseían grandes facultades espirituales y habían ahondado tanto y tanto en los campos luminosos de la metapsíquica que las almas humanas eran para ellos como libros abiertos que se dejan leer sin dificultad alguna. Esta vecindad, decíale el servidor a Yasua, os será muy favorable. Haceos de cuenta que son para vos dos hermanos mayores que os darán gustosos la luz de sus lámparas para iluminar cualquier sombra que entorpezca vuestro camino
Y cuando todo era quietud y silencio en el santuario y el canto melancólico y solemne del miserere había dejado extinguir sus postreras resonancias, Yasua se dirigió solo a su alcoba, que tan inmediata quedaba del santuario. Sentado en su pupitre sobre el cual cruzó sus manos, echó hacia el respaldo su cabeza, sobre el cual daba la amarillenta lucecita del cirio. De sus ojos claros que miraban con fijeza la techumbre, se deslizaron silenciosamente gruesas gotas de llanto que iban a perderse entre los pliegues de su túnica blanca. Y por su mente cruzaban también en silencio tiernas y emotivas imágenes, su madre, con su toca blanca y su vestido azul, cantando los salmos de la noche, mirando acaso con tristeza su pequeño lecho vacío. Abigail, la humilde flor silvestre que la había vuelto a la fe en sí mismo mediante la crudeza de su vida dolorosa de niña huérfana. La abuela Ruth, para quien él había sido un rayo de sol en la penumbra de su vida triste, con la ausencia de los hijos, lejanos ya del hogar. Aquel doloroso grupo de niños y niñas, ancianos y enfermos desamparados, a los cuales su amor llevó una dulce vibración de la alegría de vivir. Era todo su mundo desfilando ante él, entristecido por su abandono. ¿Por qué les había abandonado? ¿Qué buscaba él en el santuario si allí nadie le necesitaba? ¿Sería para continuar alimentando la esplendorosa idea de que era un elegido de Jehová para grandes cosas? ¿Sería para buscar una grandeza que su corazón rechazaba? Sumido en estas meditaciones que inundaban de llanto sus ojos y de angustia su corazón, no percibió la blanca figura de Ptolemy que le contemplaba en silencio desde la puertecita del archivo. «Ay del que está solo», dice el sagrado libro, murmuró con voz queda el anciano. Yasua volvió la cabeza y sonrió tristemente al verle. «No lo estoy ya, desde que vos estáis aquí. Pasad», dijo el niño, dejando libre el pupitre. «Sentaos que yo lo haré sobre el lecho». «Estás pensando», dijo el anciano, «¿por qué estoy aquí si es la hora del silencio y del sueño? ¿Verdad?» «Es cierto, y no esperaba ninguno en mi alcoba a esta hora», le contestó. «El amor vela siempre, hijo mío, y esta vez él me eligió a mí para demostrarte que los ungidos del amor no están nunca solos». «¿Eso quiere decir que me creéis un ungido del amor? ¿Por qué? Porque amáis mucho, inmensamente más de lo que aman los demás hombres. ¿Y qué demostraciones de amor podéis tener vos de mí? Me habéis conocido hoy. Ese llanto que ha dejado huellas en tus mejillas y círculo violeta alrededor de tus ojos, hijo mío, me dicen muy claro de cuánto padeces por tanto amor. La separación de todos tus seres amados ha llenado de amargura tu corazón y esa amargura ha desbordado como un torrente incontenible que ya no cabía más en las anchuras de tu alma. ¿No es cierto todo esto, Yasua? Sí, hermano Ptolemy, es así como decís, pero no veo nada excepcional en esto, pues creo que todos padecen cuando se separan de los que aman. Es que la mayoría de los hombres solo se aman a sí mismos, pero tú, hijito, olvidas tu conveniencia, tu paz, tu bienestar, para buscar la paz y el bienestar de los demás. Tú sentías hace un momento angustias de muerte pensando en tu madre, que se sentirá sola sin ti, en tus protegidos que se quedarán desamparados sin tus ternuras. Tú sufrías por ellos y no por ti, ¿verdad? Así es. En cambio, ellos sufren porque han perdido por un tiempo la posesión suya. No tienen tu ternura, tu solicitud, la casi infinita suavidad que derramas sobre ellos. ¿Quién ama más, Yasua, el que llora por el bien perdido o el que llora por el dolor de los demás? Oh, desde luego se comprende que ama más el que llora por el dolor de los otros. Así lloras tú, Yasua, cuando lloras. Por eso te he llamado ungido del amor. Día llegará en que tendrás que abandonarte a ese amor sin límites ni medida, sin control ni cautela, y que él solo sea quien marque las rutas que has de seguir. Yo bien sé que ese día llegará para ti. Pero, como aún no ha amanecido ese día, te hemos apartado temporalmente porque tu espíritu necesita, en primer lugar, conocerse plenamente a sí mismo y vigorizarse con tal conocimiento.
Para esto, solo te falta recordar, vivir por un tiempo de tu pasado y a este fin estás entre tus amigos viejos de las grutas. Los únicos que comprenderán tus variables estados de ánimo y te conducirán a ese altiplano espiritual donde te encuentres a ti mismo y aceptes con alma serena e inconmovible la enorme carga de tu amor hacia los demás. La enorme carga de mi amor hacia los demás, habéis dicho, murmuró Yasua, como si no comprendiera por completo el sentido de tales palabras. ¿Cómo puede servirme de carga mi amor al prójimo si la ley dice, ama a tu prójimo como a ti mismo? Ya lo verás, hijo mío, pesada y enorme carga es la del amor, la más pesada de todas, aunque es también la que más engrandece al espíritu y la que más íntima felicidad produce. La humanidad entera está pesando sobre ti, hijo mío, porque tú la amas en los desheredados, en los huérfanos, en los enfermos, en todos cuanto padecen. Pero como aún no es la hora de que el enorme peso de tu amor destruya tu vida material, tus viejos hermanos de las grutas te apartan de esa carga a intervalos y fortalecen tu espíritu con un amor que nada te pide, que nada quiere de ti, sino tu paz, tu alegría, tu bienestar espiritual y físico. ¡Qué buenos sois, mis amigos de las grutas! ¿Y por qué vosotros amáis de diferente manera que los demás? Porque hemos corrido muchos siglos por los caminos del amor y hemos debido aprender a amar por el amor mismo, sin esperar recompensa alguna. La eterna ley te dé el amor sin egoísmo de los ancianos de túnicas blancas para servirte de escudo mientras desarrollas tu personalidad hasta llegar a la plenitud. De manera tal que, aunque el egoísmo humano entorpezca tu vida material y la aniquile, tu yo salga triunfante del egoísmo, de la maldad, de la vida y de la muerte. Pasada tu apoteosis, tus amigos de las grutas se eclipsarán en una penumbra tan densa y opaca que muchos preguntarán, ¿dónde están? Estaremos, digo yo, en todos los que sepan amar sin egoísmos, estaremos como esos perfumes intensos cuyas emanaciones se perciben sin que se pueda precisar en qué sitio cayó la gota que lo produce. ¿Comprendes, Yasua? ¿Y por qué vosotros queréis desaparecer así? ¿Acaso no podéis perpetuar vuestra vida y vuestra obra indefinidamente? Dentro de pocos años habrán terminado los periódicos mesiánicos en sus manifestaciones materiales en el plano físico. Y sería un gravísimo error pretender perpetuarnos como entidad organizada y materialmente constituida con la pretensión de conducir a la humanidad, que terminando este periodo mesiánico final no necesita de nuevas leyes sino de cumplir la única ley que la resume a todas, amar al prójimo como a sí mismo. Con la terminación de este periodo mesiánico llega a su plenitud el libre albedrío, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento. Y después de ti, tus amigos de las grutas estarán seguramente en todos los que comprendan y sientan vibrar en sí mismos la ley divina del amor fraterno. Si pretendiéramos perpetuarnos como entidad organizada materialmente, entorpeceríamos la marcha espiritual de la humanidad, pues que para mantener autoridad sobre las almas tendríamos que crear leyes represivas de todas las libertades humanas y haríamos retroceder a la humanidad a la más torpe inconsciencia en vez de impulsarla a volar hacia la eterna grandeza de Dios. ¿Cómo se perpetúan las dinastías, los reyes, los emperadores? Con la mentira, con el engaño, con la falsedad, con la fuerza erigida en derecho como el crimen. Tus amigos de las grutas, Yasua, son ungidos del amor como tú, y su vida será en adelante impersonal como la tuya, sin trono, sin corona, sin palacios, sin legiones, sin mandatos imperativos sobre las conciencias, toda vez que ha llegado la hora en que la humanidad sepa que si cumple la ley del amor fraterno, ama a tu prójimo como a ti mismo, ha cumplido toda la ley y ni Dios mismo le pedirá nada más, pues que ha llegado a la más alta cima a donde pueden llegar los humanos en el planeta Tierra,
¿Comprendéis? No del todo, y perdonad mi simpleza. ¿Por qué? Organizada a la faz de todo el mundo, obraría mal la fraternidad de Senia, con todo el conocimiento de Dios y de los hombres que ella tiene. Comprendo tu interrogante, Yasua, y voy a contestarlo. Los flámenes lemures, que eran tantos como los esenios en aquellas edades remotas, cuando se hundió aquel continente, se trasladaron de isla en isla hasta llegar al continente asiático, donde, organizados como una entidad de enseñanza primero y sacerdotal, después, prepararon el escenario en que actuaría siglos más tarde Krishna, llamado el Príncipe de la Paz. Se empeñaron en organizarse materialmente, en oficializarse después, aliándose para ello con los poderes civiles. Con esto, solo pasaban a ser una entidad de fuerza, de privilegios y de dominios. Los espíritus conscientes de que habían tomado un camino equivocado se eclipsaron en la sombra, quedando la entidad en poder de los ambiciosos, de los egoístas que vieron la fácil forma de engrandecerse a la sombra de la ya poderosa entidad de los flámenes. ¿Qué ocurrió? La espantosa división de la numerosa humanidad hindú en castas, de las cuales la primera, que eran los brahmanes o los sacerdotes del dios Brahma, tenían el privilegio de vivir a costa del esfuerzo de todo el país. Nadie conocería en esos señores brahmanes, dueños de vidas y de haciendas, a los humildes flámenes lémures surgidos en lejanas edades del amor pastoril de Numú, el dios pastor, como le llamaban, y que fueron en aquel entonces como maestros y terapeutas, ángeles de piedad y de consuelo para todos los doloridos de la vida. La fraternidad Kobda, que preparó el campo al dulce Abel de la prehistoria, cuando quiso perpetuarse como entidad organizada y oficializarse también en alianza de los poderes civiles, cayó en el mismo abismo que los flámenes, y el Parahome, hombre faro de los antiguos Kobdas, se transformó con el tiempo en los despóticos faraones egipcios que con solo inclinar a tierra el índice de su mano condenaban a la tortura y a la muerte a uno o muchos seres humanos sin permitirles defensa alguna, y casi siempre por satisfacer caprichos, veleidades de cortesanos o cortesanas despechadas que buscaban la venganza para curar el agravio. Créeme, Yasua, que las fraternidades de orden espiritual elevado deben mantenerse siempre en la penumbra y no buscar jamás perpetuarse indefinidamente ni aliarse con los poderes civiles constituidos sobre la fuerza. Creadas por uno o muchos guías espirituales, con altos fines también espirituales, no pueden descender ni rebajarse a la vulgaridad de las fuerzas y poderes materiales. Bien se comprende que para perpetuarse por la fuerza hay que pasar por encima de la ley del amor fraterno. Allí no puede existir ya el ama a tu prójimo como a ti mismo, porque deben mirar la conveniencia material de la entidad ya organizada sobre bases materiales y eliminar y destruir y aniquilar todo lo que se oponga a su poderío. Entonces, una cadena espantosa de crímenes y de horrores marca la ruta seguida por la entidad que nació del amor y para el amor. ¿Comprendes, hijo mío, por qué los esenios de la hora actual sabemos que debemos eclipsarnos como institución para continuar viviendo a través de los siglos la vida anónima y obscura en el plano físico, pero intensamente activa en el plano espiritual? Oh sí, lo comprendo ahora claramente. Y así, cuando los humanos vean seres que se dejan matar y resisten todas las torturas antes de renegar de su fe en el supremo ideal del amor fraterno, deben pensar: son los esenios que solo se dejan reconocer cuando es la hora de sostener el amor por encima de la vida y de la muerte. Oh hermano Ptolemy, qué sublimes sois los esenios en vuestro altruismo y desinterés. Por eso la humanidad no os comprende ni acaso os comprenderá jamás. Como no te comprende a ti, hijo mío, apenas pisando el umbral de tus 16 años, ya has saboreado amarguras intensas debido a la incomprensión humana.
Lo dicen tus dolores en el templo a los 12 años, viendo convertido el pensamiento de Moisés como transmisor de la ley divina en código de matanza de animales, lo cual convierte el templo de oración en mercado público, donde los mercaderes lucran con la fe del pueblo ignorante y engañado. Lo dicen tus amarguras en Nazaret, donde solo contadas personas interpretan acertadamente tu piedad para los desamparados. Y más adelante, Yahshua, necesitarás de todo tu dominio sobre ti mismo y de toda tu fuerza de voluntad para no huir asqueado del lodo en que se revuelca la gozosa gran parte de la humanidad. Lodo en la adolescencia imberbe, lodo en la juventud agostada y sin ideales que levanten su frente de la tierra, lodo en la edad viril ya cansada, aguzando aún el ingenio para hallar nuevos aspectos de su refinada lascivia, lodo en el celibato, lodo en el matrimonio, en la viudez, en la ancianidad, lodo infernal rebosando en todos los seres. Yahshua, ángel blanco del delirante soñar de los ungidos del amor, que enloquecidos vuelven a ti las miradas diciéndote, hombre luz, hombre amor, sálvanos del lodo que nos ahogamos. Y aún escucharás espantado que la humana miseria, artificiosamente, pone nombres resonantes y hasta atractivos a las asquerosas formas de lujuria con que regocija su vida. Son mandatos imperativos de la naturaleza, dicen, esa alegría de vivir. Son los instintos paternales que se manifiestan exuberantes. Son ensueños amorosos, ilusiones de felicidad que todo ser anhela conquistar, etc. Oh, mi dulce Yahshua, y aún es necesario pensar en las víctimas que van quedando atrás, las víctimas que nunca deja de haberlas a lo largo de esos caminos tenebrosos por donde se lanza la humanidad como un caballo desbocado. Entonces sí, que queda tristemente olvidado el divino pensamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Prójimo es la esposa o el esposo, traicionados en su fe conyugal. Prójimo es la doncella cuya honra se arrastra por el muladar. Prójimo son los hijos de nadie que brotan como flores enfermas del jardín envenenado del vicio y que los vientos de la vida llevan rodando como hojarasca seca a lo largo de los caminos. Yahshua, que había escuchado silencioso el terrible monólogo del anciano Ptolemy, se levantó de pronto y buscando en el cajoncito de su pupitre una de las hojas de papiro que allí le habían puesto para cuando quisiera escribir, tomó su pluma de águila y con caracteres firmes, aun cuando su corazón temblaba, escribió a la vista del anciano esta misiva. Padre, madre, hermanos, he tomado la resolución de no salir jamás de este santuario del Tabor, donde quiero vivir y morir. Podréis venir a verme cuando queráis, mas no hagáis esfuerzos por apartarme de aquí, porque serían esfuerzos inútiles. Como vive mi primo Yohanan en el santuario del Monte Cuarantana, yo viviré en el Tabor. Ruego al Altísimo que os consuele si os apena la resolución de vuestro humilde servidor. Yahshua. Leed lo escrito, dijo con gran firmeza su interlocutor. Y con la caravana de Ptolemaida que pasa mañana a mediodía, haced el favor de despachar a Nazaret este aviso. Y se sentó de nuevo en su lecho. Con los ojos húmedos de emoción, el anciano estrechó entre sus brazos al hermoso adolescente, cuya faz entristecida le asemejaba a un Adonis de mármol próximo a llorar por un amor imposible. «Mi pobre tórtolo entristecido, por una ráfaga siniestra de los huracanes de la vida», le dijo. «Mi cervatillo asustado por no encontrar agua clara para beber en los engañosos jardines de la humanidad. Créeme, hijo mío, que en la inmensidad de Dios el justo encuentra compensación a todos sus afanes y el valor y la fuerza necesaria para pasar por encima del lodo sin manchar su túnica, tal como el ave del paraíso, cuando los lagos aparecen turbios y agitados, se inclina a beber en el cáliz del blanco nenúfar o en la flor de los magnolios, copas de nácar que guardan el agua de las lluvias o el llanto del rocío. Este aviso, bien comprendo que es un grito angustioso de tu alma espantada de lo que presiente llegar. Mas te digo que es prematuro y que tiempo tendrás de enviarlo días más adelante, puesto que vas a permanecer aquí una buena temporada. ¿No encuentras más prudente esperar a empaparte bien de todos los conocimientos que vas a recibir desde mañana para tomar tal resolución?
Creedme, hermano Ptolemy, que más conocimiento del que he tenido esta noche creo que no lo tendré jamás. ¿Qué me falta por saber de los hombres y de la vida? Solo me hacen falta fuerzas para no odiar a la humanidad y poder amarla sin merecer mi amor. Y como no tengo ni esas fuerzas ni ese poder, quiero ocultarme aquí para toda la vida. Yasua, tiempo al tiempo. Esa fuerza y ese poder lo tendrás en tan alto grado como no lo tuvo hombre alguno sobre esta tierra. Mucho has visto ya en tu visita a Jerusalén de ese espantoso rodaje de la miseria humana que corre por los caminos de la vida, destrozando ideales y esperanzas, honras y anhelos, pisoteando cuanto hay de santo y bello entre las obras de Dios. Pero te digo de cierto que tu triste visión de Jerusalén podrías tenerla en cualquier paraje del mundo a donde llevaras tus pasos. Pero entonces decidme, ¿qué de pensar de esta humanidad que es obra de Dios? Preguntó Yasua, algo desorientado en su pensamiento. Para pensar de esta humanidad con el pensamiento divino, nuestro espíritu debe remontarse a una gran altura, hijo mío, porque de lo contrario no acertaríamos con la verdad. Tú, acompañado de una inmensa legión de espíritus que por amor a la verdad y a ti te han seguido desde largas edades, son los impulsores de esta humanidad a su elevado destino. La evolución es muy lenta y no de un salto se transforma en perfecta una humanidad atrasada. Piensa, hijo mío, que por tu propia voluntad y por el grado de tu evolución espiritual has tomado el cargo de jefe y guía de la inmensa caravana humana terrestre, en medio de la cual hay seres de variadísimos grados de evolución. Los perezosos, los retardados, los holgazanes y los viciosos pesan enormemente sobre los más adelantados. Y no solo pesan, sino que se sublevan contra todos aquellos que se empeñan en hacerles avanzar por el verdadero camino. Cuando en los designios divinos sonó la hora en que esta humanidad era apta para comenzar a comprender ideas y sentimientos, algo más que los instintos puramente animales, se hizo una especie de recolección o llamado a los mundos más adelantados que la Tierra, a fin de que las inteligencias que para ellos eran ya retardadas se sumaran a la legión de instructores para esta humanidad. El planeta Venus fue quien ofreció el más numeroso aporte de almas adelantadas para servir de impulsores a los primitivos espíritus de la humanidad terrestre. Y ninguno veníamos engañados, sino bien compenetrados de los grandes sacrificios, de los dolorosos holocaustos que nos esperaban en el mundo inferior, el infierno del vulgo, a donde veníamos con el doble papel de instructores de esta humanidad primitiva y desterrados a penitencia purificadora, toda vez que en el mundo de donde salíamos nos habíamos quedado rezagados por nuestra débil voluntad y para las conquistas espirituales a que nos obliga a todos la ley suprema de la evolución. La sabiduría divina, hijo mío, toca todos los recursos posibles para impulsar a sus criaturas al eterno progreso hacia la perfección. Dios es la suma perfección, la suprema belleza y el eterno amor, y quiere a todas sus criaturas semejantes a Él, formando una sola esencia con Él, una sola luz, un solo pensamiento, un solo amor. Y mientras ese fin sublime llega, ¿cuántos miles de siglos han de pasar? ¿Cuántos martirios? ¿Cuántos sufrimientos? ¿Cuántas vidas de sacrificio causado por los mismos a quienes venimos a tender la mano para ayudarles a andar? Por eso, ni tú, ni yo, ni nadie que ha llegado a la comprensión de los caminos de Dios puede espantarse del atraso de esta humanidad. Yasua escuchaba silencioso sin perder palabra de su anciano maestro. Acabo de figurarme, dijo después de un momento, que la humanidad es una infeliz leprosa ciega que debe ser curada primero para poderle vestir la túnica blanca de las desposadas. Perfecta imagen, hijo mío. Pero con el agravante de que no se deja curar voluntariamente y que en esa curación se van sacrificando a millares los seres de buena voluntad que luchan por sanarla. Voy comprendiendo, hermano Ptolemy, el papel que desempeña en medio de esta humanidad la fraternidad de Esenia. Y tú al frente de ella, Yasua, aunque de esto no has adquirido aún la plena conciencia. Y levantándose el anciano añadió, la hora es avanzada ya y es necesario que descanses para que comencemos mañana la gran tarea.
¿Cuál es, si puedo saberlo?, preguntó Yasua. La de poder vivir tu pasado, a fin de que comprendas claramente el porqué de tu presente. Sea como vosotros queréis, como lo quiere Dios, hijo mío, cuyo mandato supremo has venido a cumplir. Que la paz sea contigo y con vos, hermano Ptolemy. Y el niño, que había acompañado al anciano hasta la puertecilla que comunicaba al archivo con el santuario, continuó alumbrándole con su cirio las sombrías oquedades de la inmensa gruta hasta que la blanca silueta se perdió en la tiniebla. Yasua, de pie en la puertecilla irregular de comunicación de ambas grutas y con su cirio en la mano, semejaba una estatua de la diosa Minerva, iluminando las tinieblas de la ignorancia, la nacarada suavidad de su semblante, sus largos rizos castaños y sus ojos dulcísimos dábanle un aspecto de incomparable ternura. En el gran santuario ardía tan solo la lamparilla de aceite entre las tablas de la ley y, según la vieja costumbre esenia, como un símbolo de que la divina ley vivía siempre en las almas y en las obras de todos los afiliados a la ya numerosa familia de los hijos de Moisés. Iba a dirigirse hacia allá, pero recordó la larga conversación con el maestro Ptolemy y pensó: si yo quiero cooperar a la curación de la leprosa ciega, debo empezar por no ser como ella, rebelde a los consejos de los que saben. Yasua, tu pasado es aún una espesa nebulosa que te falta descifrar. Tu futuro es para ti aún más desconocido e incierto. Di pues, como el profeta Samuel, manda, Señor, que tu siervo escucha. Y volviendo atrás sus pasos, se recogió en su lecho, no sin dedicar un postrer pensamiento a su madre ausente, a todos sus familiares consanguíneos y a su familia espiritual, sus pequeños protegidos, comenzando por Abigail y terminando por el pequeño y endeble Santiaguito, que salía a esperarle a mitad del camino para obtener un donativo mayor. «Pobrecillo», murmuró Yasua, cuando ya el sueño casi le cerraba los párpados. «¿Cuántos pastelillos de miel te daría si estuviese a tu lado? Mas, cierto estoy que la abuela Ruth y Abby tendrán buen cuidado de ti, según mi deseo. Que tu divina piedad, Señor, se extienda como un manto suave sobre todos los que ama mi corazón». Y el niño Luz, el niño amor, vencido por el sueño, olvidó el plano físico para dar lugar a su radiante espíritu a saciarse en lo infinito de la belleza y la bondad que buscaba en vano en la tierra. Pidamos a la eterna energía, lector amigo, que dé alas poderosas a nuestra voluntad y a nuestro anhelo para seguir siquiera de lejos a su divino ungido, cuando el sueño físico le llevó más allá de la esfera astral de la tierra. Sus guías le esperaban en la inmensidad infinita para reconfortarle y animarle en estos sus primeros desfallecimientos de hombre aprisionado en la materia. Por piedad, hermanos míos, no me dejéis volver a mi cautiverio terrestre. Fueron los primeros pensamientos que las grandes inteligencias guías de Yasua descubrieron en su yo íntimo. También ellos, en otras épocas, habían saboreado el cáliz amargo de las encarnaciones en planos físicos de poca evolución y comprendían muy bien el estado de desaliento de su compañero. Sabían también que era un estado transitorio y fugaz que no duraría más que el tiempo en que aquel espíritu heroico tardase en desprenderse de la vestidura fluídica con que había atravesado la esfera astral de la Tierra. En el desprendimiento espiritual durante el sueño físico, percibió la dulzura infinita del amor entre sus hermanos, del cielo esplendoroso de los amadores. Los Mesías, que juntamente con él encarnaron en sus planetas correspondientes, le hicieron también sus íntimas confidencias reveladoras de sufrimientos, acaso más dolorosos que los suyos. El holocausto sublime había sido decretado y aceptado voluntariamente. Aún se podía dar marcha atrás. Era tiempo todavía. Varias inteligencias superiores se brindaban a la sustitución, comprendiendo bien que nadie está obligado al supremo sacrificio. Ante este dilema, Yasua buscó la mirada leal y sincera de su alma gemela encarnada en Venus y leyó en su pensamiento estas palabras: «Si te vuelves atrás, ya no entrarás conmigo al séptimo portal de nuestro cielo de los amadores». Una ligera vibración de dolor percibió en aquellas palabras y valientemente hizo vibrar este pensamiento en la anchurosa inmensidad.
No vuelvo un paso atrás. Seguiré hasta el fin como tú. Resonancias de armonía inefables parecieron dilatarse como un eco sonoro del pensamiento de Cristo, y Yasua se despertó con una emoción indescriptible. Yasua y Nevai. La mañana era ya avanzada y Yasua sintió que en el archivo desenrollaban papiros, algunos de los cuales al chocar unos con otros producían un ruido como de hojas secas. Miró por entre la cortina de junco que separaba su pequeña alcoba y vio al esenio archivero que buscaba en las alacenas de piedra y entre el inmenso montón de rollos amarillentos. Era Melquisedec, un hombre joven aún, pues contaba 49 años y solo llevaba 7 en el monte Tabor. Era originario de Hamad sobre el gran río Orontes, la arteria fluvial más importante que corría de norte a sur entre Fenicia y Siria. Había sido formado espiritualmente en la escuela esenia del santuario del Monte Hermón y fue elegido para uno de los 10 maestros que debían ayudar al Mesías, niño aún, a despertar las poderosas facultades espirituales que estaban en él semiadormecidas por ese lapso de tiempo que en la vida física llamamos infancia. Alma de cristal y de seda, era el alma de Melquisedec, cuya clarividencia era tal que percibía a una distancia los distintos estados de ánimo de un espíritu al cual él estuviese ligado por amor, por afinidad y también por deber. Los ancianos juzgaron prudentemente al ponerle junto a Yasua, cuya alma de exquisita sensibilidad necesitaba de otra alma en la cual hallaran eco todas sus íntimas impresiones. Pocas palabras había cruzado el niño con él, pero lo suficiente para sentir la suave ternura de aquel esenio de ojos castaños y cabellos de bronce, como su barba larga y sedosa. Su belleza física le hacía además atrayente. Todas estas impresiones recogía Yasua a través de la cortina de junco y pensaba en silencio. Paréceme que voy a encariñarme mucho con este esenio, que es dulce y bueno como el pan y la miel, decía a media voz. El esenio miró hacia la cortina de juncos y sonrió. Se fue acercando poco a poco, cual si hubiera sentido llamado. Yasua salió diciendo la frase habitual: la paz sea contigo. Y contigo, querido mío, le contestó el esenio. Iba yo hacia ti y tú me sales al encuentro. Parece que coincidimos, ¿eh? Veo que has padecido fuertes impresiones anoche. ¿En qué lo conoces? En el círculo violeta de tus ojos y en la vibración de pena y cansancio que irradia toda tu persona. Es verdad, pero ya se me pasará. Ahora ve a tomar el alimento y yo te espero aquí para que juntos salgamos a la pradera en busca de tu descanso. Después estudiaremos los problemas que te conciernen. Entonces vuelvo enseguida. Y el niño fue a la gruta que era cocina, donde el esenio encargado del alimento para todos le sirvió al momento y se quedó sentado junto a él. ¿No comes tú?, le preguntó el niño. Los esenios no comemos sino 2 veces al día. La primera ya pasó y la segunda vendrá a la caída de la tarde. Pero esto, Yasua, no reza contigo, pues tú eres una plantita en crecimiento y necesitas comer 4 veces al día. De modo que ya lo sabes, cada vez que tengas necesidad, ven aquí, que encontrarás las cestas llenas de cuanto podemos ofrecerte. Yo estoy siempre, pero a veces salgo al huerto por hortalizas o frutas y tú puedes tomar de aquí lo que quieras. Y el buen esenio cocinero fue abriendo una tras otra las enormes alacenas labradas en la roca misma y donde Yasua vio una gran provisión de quesos, frutas secas, manteca, miel y una enorme cesta de panecillos dulces muy semejantes a los que hacía su madre. Y si yo fuera un huésped glotón y os lo comiera todo, ¿qué dirías?, preguntó graciosamente el niño. Hay aquí provisión para medio año, chorlito, ¿y vas a comerlo tú, que comes menos que un ruiseñor? Dueño eres, ¿eh? Gracias, hermano, gracias. Veo que vas a cuidar mi persona tanto como mi madre, que no pensaba sino en que yo comiera. Mira, niño, decía el esenio palmeando la espalda de Yasua, tanto y tanto me han encargado de ti,
que me tendrás de ti a cada momento. Bien, bien, ahora vuelvo al archivo, que allí me espera mi maestro. Pero el cocinero, que iba a hacer el papel de celador de la alimentación del niño, le retuvo aún un tiempo más hasta que él terminó cuanto le había servido. Ahora puedes volar, pajarillo, que ya no desfallecerás en el vuelo. Bendición de Dios, murmuraba el esenio, viéndole alejarse a toda carrera. ¿Por qué he merecido yo la gloria de cuidar de ese cuerpo, templo del Verbo Divino, que ha de salvar a esta humanidad? Pobrecillo, es endeblito aún, pero yo le pondré fuerte y vigoroso y será un bello doncel de bronce. Y Yasua, acompañado de su maestro Melquisedec, salió al vecino valle plantado de granados y naranjas, en el cual se veían como cintas blanquecinas diversos senderitos que seguramente llevarían a aldeas o cabañas vecinas y frecuentadas por los solitarios. ¿Me podéis decir hacia dónde conducen estos caminos que arrancan del santuario y se pierden detrás de las colinas?, preguntó Yasua. Al final de cada uno de ellos hay un nido blanco y tibio, ocupado por avecillas salvadas de las tormentas de la vida y que hoy gozan de paz y de ventura. Oh, ¿de veras? Mi corazón se ensancha y salta de gozo como un cabritillo cuando veo seres arrancados al dolor y puestos en el camino de la paz. ¿Te gustaría visitarles?, preguntó el esenio. Si tú lo juzgas oportuno, con mucho gusto, contestó Yasua. Vayamos por este senderito entre riscos y aguadas. Es de lo más pintoresco que hay y al final nos encontraremos con una casita de piedra entre las piedras y todo cubierto de trepadoras que no dejan traslucir dónde comienza y dónde termina la casa. Además, bueno es que sepas que la familia que la habita está vinculada contigo desde tu nacimiento. ¿Cómo es eso? Yo nada sabía. Pues ahora vas a saberlo, Yasua, y verás qué interesantes son los habitantes de la casita de piedra. Yo suelo venir con frecuencia porque, a decir verdad, encuentro ancho campo para mis estudios y observaciones de orden metapsíquico. ¿Son muchos? No, solamente los padres, dos muchachos ya, hombres y una niña que tiene 2 años menos que tú y que es una preciosa cotorrita que llena de risas y alegría todo rincón por donde pasa. La historia de esta familia es algo que hay que escribir un libro. Su tragedia duró casi 3 años y nuestros terapeutas remediaron todo justamente cuando iban a llevar a Moab el anuncio de tu nacimiento. Ellos dicen, por esto, que tu llegada a la tierra les trajo su salvación. Contádmela, pues, si es que tardamos todavía en llegar. Y mientras el esenio refiere a Yasua la historia de la casita de piedra, yo recuerdo al lector la tragedia aquella de la mujer tenida por loca en la torre de la fortaleza de Masada, al sur de la provincia de Judea, encerrada con sus 2 hijos, mientras su compañero, como un león enfurecido, merodeaba por las cuevas y matorrales vecinos en espera de un momento oportuno para vengarse y libertar a sus cautivos. Después de haber escuchado el relato de la tragedia de aquella familia, Yasua preguntó: ¿cómo es que nada me dijeron de todo esto en mi estadía anterior en el Tabor? En aquel tiempo aún temían los terapeutas que el causante de la desgracia buscara nuevamente sus víctimas y se guardó un profundo secreto referente al lugar de su refugio. Ahora ya es diferente porque el procurador romano que los hundió en la desgracia hace 3 años que fue sacado del país y enviado a tierras lejanas. El que actualmente gobierna la región es otro que nada sabe del asunto y de allí esta familia goza ahora de paz y felicidad. El esposo y padre de la familia es de origen griego, aunque nacido en Rodas, pero por su casamiento con Sabad, que es de Jericó, se establecieron en dicha ciudad, donde ella tenía sus padres que gozaban de una excelente posición. Él, que es escultor y grabador, viajaba siempre, pues tomaba contratos fuertes en las ciudades que construía el rey Herodes, y mientras él trabajaba en ornamentar palacios en Cesarea y Sebaste, en la provincia de Samaria, el procurador romano pasaba como un huracán de fuego destruyendo su hogar, su honra,
la vida de sus ancianos padres y todo cuanto forma la dicha de una familia. ¿Y todo esto por qué? Preguntaba inocentemente Yasua. Porque Sabad, la esposa, es de una belleza tal como se encuentran pocas mujeres en esta tierra, y eso que es tierra de muy bellas mujeres. Y al verse burlado en su funesta pasión, el procurador la mandó encerrar en la torre de la fortaleza de Masada con sus dos hijos de 11 y 13 años, pero separados en forma que la madre no sabía de ellos ni ellos de la madre. ¿Y cómo ella pudo burlar la pasión de él? Preguntó Yasua. Tenía ella una vieja criada árabe que le dio a beber un filtro que produce hinchazón y amoratamiento en las carnes, tal como si estuviera leprosa. Pero tales efectos desaparecen al poco tiempo. Fue hacia ella, la encontró en tales condiciones y averiguó lo ocurrido. Mató a la infeliz criada, confiscó la casa y los bienes, los padres, a la miseria y al abandono, y Sabad a la fortaleza de Masada, donde la tendría segura para el caso de que el mal desapareciera. Pero ella contrajo un histerismo agudo, casi como una locura furiosa, y una vez que el procurador intentó visitarla, lo tiró escaleras abajo, arrojándole un cofre de encina que tenía a su alcance. En tal situación fue cuando nuestros terapeutas tomaron intervención en el caso. Pero ya estamos entrando al huerto de la casa, añadió Lesenio, apartando a un lado unas varas de plátano que colocadas entre dos rústicos pilares de piedra cerraban la entrada. ¿Venís a despediros los viajeros? Fueron las primeras palabras que luego del saludo habitual oyeron ambos visitantes. ¿Viajeros? ¿Quiénes viajan? Mis dos hijos y yo, contestó Arbot. ¿Qué tal era su nombre? Ayer a la mañana lo comuniqué al servidor de vuestro santuario para requerir de vosotros la tutela de mi hogar, pues queda aquí Sabad y la niña con la vieja criada y su marido nada más. ¿Por mucho tiempo es vuestra ausencia? Volvió a preguntar el Esenio, mientras Yasua observaba un pequeño remanso circuido de grandes piedras donde se sacudían al sol innumerables palomas blancas. He tomado un trabajo grande en Ribla sobre el río Orontes. Oh, mis tierras lejanas, mis montañas queridas, mi gran río. Rumoroso, exclamó el Esenio con entusiasmo. ¿Eres de allí? Interrogó el dueño de casa. Un poco más al norte, en Hamad. Oh, mi amigo, vas a una tierra de delicia que nada es comparable a ella. Ribla, pleno Líbano, un Edén, lo más bello que puedes imaginar a la orilla del Orontes. Te felicito, pues. ¿Sabes quién es este adolescente que me acompaña? Preguntó. Si no me lo dices, descubre el secreto tú mismo. ¿Cuántos años hace que nuestros terapeutas te encontraron en la caverna aquella vecina a la fortaleza de Masada? 15 cumplieron el invierno pasado. ¿Recuerdas qué asunto les llevaba a ir al Monte Moab? Supe que llevaban el anuncio de la llegada de un gran personaje que iba a revolucionar todo el país, como así sucedió en efecto, pues a continuación fue la persecución a los niños betlemitas. Pues este adolescente es el personaje en cuestión. Había nacido 4 días antes de que te encontraran los terapeutas. ¿Cómo? ¿Y le traes a mi casa? ¿Y por qué no? Y aunque no conocéis todavía a fondo la misión con que el Altísimo le ha enviado a la tierra, bien puedes creer que es portador de todos los bienes y vencedor de todos los males. Y para mí fue en verdad un mensajero de dicha y de paz, pues al nacer él yo recobré mi esposa y mis hijos, y hoy viene a mi casa cuando yo me incorporo de nuevo a la sociedad de los hombres. Bienvenido sea este futuro hombre justo que trae el bien a la tierra y aniquila el mal. Yasua, dijo en alta voz el Esenio, deja un momento las palomas del remanso y ven que te presentaré al dueño de esta casa. Me han recibido vuestras palomas, símbolo de ternura y de paz, dijo el niño al encontrarse con Arbot, y por lo tanto podemos pensar que iniciamos una amistad leal y durable. Así lo desea este vuestro servidor. Lástima grande que llegáis cuando yo debo partir. Eso no es nada, siempre que la partida sea para vuestro bienestar, contestó Yasua. Y les llevó a la casa que mostraba muy claramente a sus habitantes como artífices de la piedra y de la madera.
El huerto y el jardín aparecían adornados de bloques de piedra pulimentados, ya en forma de columnas rotas, de cabezas de animales, asomando detrás de un árbol o de un peñasco. Y ya en el interior de la casa se veían esculturas en madera, flores, animales, niños que jugaban, capiteles de distintas formas y estilos. El arte del padre había pasado a los hijos, pero estos habían elegido para sus obras el duro tronco de los árboles que con tanta generosidad les brindaban los bosques de la fértil provincia Galilea. Un sacerdote cretense, descendiente de Radamanto, quiere construir un pequeño templo a Homero y me ha contratado para dicha obra. Partiré con mis dos hijos varones de aquí a 3 días, añadió el dueño de casa. ¿Y has dicho que en Ribla? Sí, un destierro voluntario. Por desgracias de familia, le han obligado a expatriarse de su país natal, Creta. Mi trabajo será una copia del templo de la diosa Cibeles, existente en el monte de Ida de aquel país, del cual me ha dado planos y croquis. ¿Monte de Ida en Creta? ¿En la isla de Creta?, preguntó Yasua, interesándose de pronto en la conversación. Justamente, tal es el detalle. ¿Qué hermosas historias tienen los ancianos del Monte Carmelo, de la isla de Creta y de las cavernas del Monte Ida? Sí, sí, efectivamente, dijo Melquisedec, pues allí se refugiaron los últimos dáctilos cuando se vieron perseguidos en el Ática prehistórica, y los ancianos del Carmelo son los continuadores de los solitarios del Monte Ida en Creta. Pues todo eso me lo sé de memoria, añadió Yasua, y me interesaría todo lo referente a ese buen cretense que os contrata para construir un templo a Homero. Yo os traeré cuantas noticias pueda recoger, contestó Arbot, y en ese instante salió de la casa como un remolino de oro una niña rubia y vestida de color naranja. La corrió una gacela doméstica que pronto le dio alcance. ¿Qué haces, Nebai? Ven acá que tenemos visitantes, le dijo su padre. La niña se detuvo de pronto y miró muy sorprendida a Yasua, a quien veía por primera vez. El esenio le era ya familiar. Arregló con disimulo sus cabellos desordenados por la carrera e, inclinándose graciosamente, dijo a media voz: «Para serviros». «Es un príncipe de otros mundos, Nebai, que viene a visitarnos», añadió el padre. «Grandeza», dijo la niña, inclinándose nuevamente. «No lo creas, niña», explicó Yasua ruborizado. «Tu buen padre bromea. Soy hijo de un artífice de la madera como tus hermanos. Oh, mejor así, porque los príncipes me causan susto. Siempre son malos y vos parecéis muy bueno. Ve y avisa a tu madre que estamos en este senador». La niña fue y volvió trayendo de la mano a una hermosa mujer rubia como ella, que no obstante sus 45 años, conservaba una delicada apariencia de juventud. «Sabad, este adolescente fue el origen y causa de nuestra salvación», dijo Arbot. La dama se inclinó y en sus miradas podía notarse claramente este interrogante. ¿Por qué? Para anunciar su nacimiento al santuario de Moab, iban aquellos terapeutas que me encontraron en las cuevas vecinas a la fortaleza de Masada. «¡Oh, Dios, qué pesadilla!», exclamó la mujer aún horrorizada. «Bendito sea Jehová que nos permite conocernos». «Es justo que celebremos este acontecimiento. Trae, pues, lo mejor que tengas en tu bodega, que bajo este rosal blanco han de abrirse las almas a la amistad y al amor». «Voy enseguida», decía Sabad, mirando los ojos de Yasua que para ella tenían suaves fulgores de estrellas. «Con que este es el niño que Israel esperaba», murmuró con tierna devoción. «No sabíamos pedir otra cosa a las doncellas de Jericó, sino la venida del Salvador de Israel». Y los ojos color de ópalo se inundaron de llanto, que ella disimuló dando vueltas hacia la casa para traer lo que su esposo pedía. Aquel senador, cubierto por un rosal blanco resplandeciente de capullos próximos a abrirse, escucharía las más tiernas y tristes confidencias. Yasua parecía meditar y casi como si estuviera lejos de todo cuanto le rodeaba. Cuando ya Sabad no podía oírlo, dijo: «¿Cuánta semejanza encuentro entre vuestra esposa y mi madre?». «Algo así como si fueran de la misma familia, solo que mi madre tiene el cabello y ojos castaños». «Y ambas son de Jericó», insinuó el esenio. «Podía muy bien darse el caso de que fueran parientas». Y unos momentos después, Sabad, ayudada por su hija y la vieja criada, disponían sobre la mesa del senador frutas, dulces y jarabes,
más unos pastelitos de almendras que Yasua les había probado ya al llegar al Tabor. Ahora sabemos, Melquisedec, decía Yasua, ¿de dónde provenían estos pastelitos? ¿Los haces tú, Nevai? Preguntó a la niña que aún permanecía de pie a su lado. La forma tan familiar que Yasua le habló quitó a la niña su timidez y sentándose al lado de él le contestó, «No, yo no. Es mi madre quien los hace con frecuencia para los ancianos». Y entre ambos adolescentes se estableció una corriente de simpatía que parecía irles llevando a encantados mundos de luz y de armonía. Ambos tenían muchos conocimientos superiores a sus pocos años, porque los solitarios habían encontrado en aquella niña una inteligencia tan despierta y una tan marcada inclinación hacia todo lo bello y bueno, que no descuidaron el cultivo de aquel espíritu que una circunstancia no buscada ponía en su camino. Y en cuanto a Yasua, ya nos es bien conocida la forma en que los ancianos la habían cultivado en los más grandes conocimientos de su tiempo. Por fin, y después de haber ahondado bastante en el recíproco conocimiento y comprensión, Yasua insinuó una proposición que hacía ya rato se estaba saliendo de su corazón. Nevai le dijo, «Veo que tú eres muy dichosa, yo lo soy también, pero me parece que seremos muy egoístas si no pensamos en hacer dichosos también a otros». ¿Y aquí en Yasua? ¿No son todos dichosos por estos campos y praderas llenos de frutos y de flores? Hay muchos que sufren y lloran, Nevai, y a quienes tú y yo podemos llevar un poquitín de alegría con solo quererlo. Pues querámoslo, y que todos canten y rían como nosotros. Dime, pues, ¿dónde están los que sufren y haremos por aliviarles? Los ancianos de todos los santuarios esenios saben bien dónde se oculta el dolor, Nevai, y ellos nos guiarán. Y alzando la voz, dijo a Melquisedec, «Hemos hecho un pacto con Nevai si vosotros nos ayudáis a cumplirlo. No os decía yo que este rosal blanco tenía magia, y como abre sus flores al sol y al rocío, llena también los corazones de cantos y de luces», dijo Arbot, que parecía desbordando de dicha y entusiasmo. Yasua expuso la proposición que había insinuado a Nevai, y Sabad y el esenio se encargaron de orientar a los niños hacia donde pudieran satisfacer sus anhelos de llevar alegría y esperanza a los atormentados de la vida. Había en la montaña un hermoso vallecito, donde unas antiguas ruinas denotaban haber existido una aldea que daba justamente en el límite de los territorios que en el lejano tiempo de la ocupación de Palestina por el pueblo de Israel habían sido asignados a las tribus de Zabulón, Neftalí e Isacar. Se llamaban Ruinas de Dobrat, que tal había sido el nombre de la población. Quedaba menos de una hora caminando a pie del sitio donde estaba el santuario del Tabor, y los buenos esenios, que no dejaban cosa utilizable que no lo empleasen para el bien del prójimo, tuvieron la idea de utilizar aquellas ruinas como refugio de ancianos desamparados y de enfermos que carecían de un techo que les cobijase. Esto bastaba para que el vallecito de las ruinas fuera un lugar espantable para la mayoría de las personas a quienes inspira pavor un lugar habitado por el dolor y la enfermedad. Apartado de carreteras y caminos frecuentados, solo los terapeutas visitaban aquellos parajes. Este fue el campo de acción en que Yasua y Nevai adolescentes hicieron desbordar de sus almas el amor y la ternura que estaban rebosantes. Alianzas sublimes que se despiertan en las almas elevadas en momentos dados y a veces por causas insignificantes y pueriles si se quiere, pero que llegan a grandes realidades en el futuro. De tal manera aprendió en el alma de Nevai aquel eterno, ama a tu prójimo como a ti mismo, fundamento y coronación de la doctrina del Cristo, que ya no fue dueña de apagar aquella intensa llamarada que la impulsó en el futuro a sublimes obras de amor fraternal. La naturaleza había vaciado en aquellos parajes todas sus exuberantes bellezas y el amor del Cristo adolescente primero y hombre después los inundó de ese aroma de tierna piedad y mística adoración de que él saturaba todo cuanto le era familiar. Y así consagró y embelleció más tarde la apacible Betania, el Monte de los Olivos, el huerto de Getsemaní, la fuente de Siloé, el pozo de Sichén, el lago de Tiberíades y hasta el pavoroso y árido Monte Gólgota adquirió contornos maravillosos que los siglos no han podido borrar. Hablan los evangelios con mesurada parquedad de un hecho ocurrido en el Monte Tabor.
la transfiguración de Yahshua, o sea, la exteriorización radiante de su purísimo espíritu que solo fue presenciado por algunos de sus discípulos. ¿Por qué ocurrió tal fenómeno psíquico en este lugar y no en otro? Sería de preguntar. Tales exteriorizaciones radiantes ocurrieron en casi todos los sitios y lugares donde el alma del Cristo, dominando por completo el plano físico, pudo inundar su propia materia con las luminosas vibraciones que le llegaban a intervalos desde el cielo de los amadores, de donde había bajado. Pero el Tabor y sus alrededores, hermoso paraje de la provincia de Galilea, había bebido a saciedad del alma divina del Cristo durante gran parte de su vida, desde la adolescencia hasta su muerte. Pudiera muy bien decirse que cada arbusto, cada árbol, cada colina y hasta las florecillas silvestres de los caminos en aquellos lugares eran misteriosos cofres que guardaban las íntimas vibraciones de amor de aquel gran ser que durante 33 años inundó a la tierra con las sutiles radiaciones de su amor misericordioso. Y Nebai, la vehemente niña que secundó las obras de amor de Yahshua, adolescente, intensificó en aquella hora su preparación, que en muchas etapas fue subiendo de tono hasta culminar en la Edad Media. En la epopeya gloriosa de la doncella de Orleans, Juana de Arco, hija del duque de Orleans, sacrificada por la libertad y derechos del pueblo francés. Cuando Yahshua volvió al santuario, después de la excursión, había desaparecido todo el desaliento, el pesimismo y la duda que le atormentaran días atrás. Veía claramente que se ensanchaba su campo de acción, que existía en el mundo mucho más dolor y miseria del que había visto hasta entonces. Ya no era solamente Abigail, su flor silvestre pisoteada en los caminos, y los niños menesterosos de Nazaret, quienes necesitaban de él. Florecillas de Dios destrozadas por la inconsciencia humana, había en todos los lugares a donde tendiera su mirada, ojos que lloraban sin que nadie más que el viento le secara el llanto. Corazones que sollozaban de angustia, manos que temblaban de frío y de hambre, por las callejas enlodadas a lo largo de los caminos, eran cuadros como pintados a fuego ante el alma del Cristo adolescente que se despertó como en una explosión de energía, de vitalidad, de generoso entusiasmo. «Quiero aniquilar el dolor en esta tierra», exclamó un día, como poseído de un ardor sobrehumano. «Quiero hacer felices a todos los que sufren. Decidme cómo he de hacerlo, vosotros que todo lo sabéis». Tales palabras iban dirigidas a los ancianos del Tabor, dos días después de la excursión a la oculta casita de piedra habitada por Arbod y su familia. «Poco a poco, Yahshua», le indicó el servidor, «que a todo llegarás con el favor de Dios». Y comenzaron metódicamente a desarrollar las grandes facultades y poderes ocultos en aquel espíritu soberano capaz de convulsionar al mundo. «Tú has dicho la gran palabra, Yahshua», decíale un día uno de sus maestros. «Quiero aniquilar el dolor en este mundo». Pues bien, manos a la obra. Concentra diariamente tu pensamiento en esas palabras que por la fuerza de tu voluntad podrán convertirse en un poder irresistible. Y 10 días pasaron en que Yahshua decía esto desde el fondo de su alma, puesta a elevada tensión. Quiero aniquilar el dolor en este mundo, Dios amor. Quiero el poder de hacer felices a los que sufren. Terminadas las concentraciones profundas, le invitaban sus maestros a salir a la pradera circundada de colinas y frondosas arboledas. Ahora, Yahshua, le decían, ensaya en lo que creas oportuno el poder y la fuerza que has acumulado en la concentración mental, comenzando primero por sujetos de los reinos inferiores al humano, o sea, el vegetal y el animal. Son también criaturas de Dios sujetas al dolor, a la enfermedad y a la muerte. Y al borde de un senderillo en las montañas vecinas al huerto, encontraron un cerezo raquítico, nacido en el hueco de una roca, donde el escaso alimento le había impedido crecer. Aún no podía abrir sus florecitas color arrebol, cuando sus congéneres habían arrojado sus flores convertidas ya en frutos. Yahshua miró al arbolito enfermo y le acarició con sus manos, que temblaban por la abundante acumulación de fluido magnético. «Te ha faltado agua, tierra y amor», le dijo con creciente energía.
El amor te lo doy en este instante. La tierra y el agua te la daré enseguida. Y mirándole con inmenso amor, como si fuera un ser con vida orgánica, volvió unos pasos hacia atrás, entró en el huerto allí cercano, llenó un recipiente de agua y un saco de tierra de abono y con extraordinaria rapidez volvió hacia el pequeño cerezo enfermo. Observó con asombro que los diminutos pimpollos estaban hinchados y gruesos como si hubiesen recibido una inyección de vitalidad y energía. «El amor te ha revivido», decía, como hablando con el cerezo enfermo. «Esta tierra te será alimento y esta agua será tu elixir». Y así diciendo, vació el saco de tierra hasta llenar el hueco en que el arbolito había nacido y después de haber sumergido en el agua del recipiente sus manos que ardían como llamas de fuego, lo arrojó rápidamente al tronco del arbolito. «No te dejaré hasta ver tus flores abiertas», le dijo, y esperó unos momentos más. Las florecitas comenzaron a abrirse lentamente, obedientes al mandato mental de aquel adolescente que encerraba en sí el poder creador de la divinidad. Así comenzó Yasua, la exteriorización de los poderes ocultos que por su alto grado de elevación espiritual llevaba latentes y como adormecidos en su personalidad humana y divina. Muchos casos, como el del cerezo enfermo, se presentaron ante el Mesías adolescente hasta que el fenómeno de la transfusión de vitalidad fue tan fácilmente realizado que los maestros comprendieron que Yasua ejercía ya completo dominio sobre el reino vegetal. Y con idénticos ejercicios metódicos y controlados, pasó a dominar también el reino animal, después el reino humano y finalmente los elementos de la naturaleza. El lector verá que en breves líneas ha sido dicho todo en síntesis, pero justo es que participemos en los detalles de los grandes progresos y éxitos que el joven Mesías iba recogiendo en su fructuosa estadía del Monte Tabor, y en uno de aquellos senderitos que se bifurcaban por las colinas inmediatas al santuario, se levantaba una humilde cabaña donde vivía un anciano matrimonio cuyos dos hijos les habían nacido con sus extremidades inferiores inutilizadas por la parálisis. No contaban con más recursos que una majada de cabras y ovejas, tres o cuatro enormes castaños, un exuberante emparrado, algunas higueras de largos años y un olivo centenario. El jefe de la familia, ya septuagenario, llevó al Tabor la noticia de que sus cabritas estaban enfermas. Les había atacado la sarna, debido a la cual estaban como afiebradas y habían disminuido más de la mitad de la leche. Sus dos hijos estaban desesperados, pues ordeñarlas y fabricar los quesos sentados en sus banquillos de ruedas era lo único que podían hacer en ayuda de sus ancianos padres. Los esenios del santuario llevaron a Yasua a la pobre cabaña del viejo Tobías para que hiciera ensayos de su poder espiritual y fuerza magnética en la majada enferma. Conoció antes a los dos ancianos. Si Tobías era la mansedumbre personificada, la anciana Beila era dulzura de madre selva acariciando cuanto sus ojos y manos tocaban. Estaba bailando y llorando. Con los copos de blanca lana secaba su llanto silencioso. El anciano escardaba sus hortalizas y los dos muchachos desgranaban legumbres en un recipiente. Un silencio tenaz y doloroso formaba un ambiente de plomo que asfixiaba a los sensitivos. Los esenios y Yasua observaron este cuadro unos instantes a través de las espesas enredaderas que cercaban el patio. Yasua avanzó el primero y como si un impulso ajeno a su voluntad le hubiese llevado precipitadamente. «¿Por qué tenéis tanta amargura en vosotros?», preguntó espontáneamente sin esperar que llegasen los ancianos y le presentaran. Todos le miraron a la vez, pues aquella vocecita de delicioso timbre les caía en el alma como una campana de fiesta. «¡Oh, qué visión de Dios!», exclamó la dulce anciana, dejando el huso y la rueca para correr hacia el niño que aparecía, en efecto, como un recorte de nácar sobre el verde oscuro de la fronda. Llegaron los ancianos que hicieron las presentaciones oportunas. «Este niño es aquel a quien sabéis», anunciaron los profetas, «y a quien Israel espera». Una exclamación conjunta y una tierna devoción se reflejó en todos los semblantes. «Ya sabéis», añadió el servidor,
que ha bajado a la tierra para aniquilar el mal y traer el bien a todos aquellos que crean en él. El dolor os aflige en este momento. Pedid al Señor que os muestre su poder por intermedio de su elegido. La anciana volvió a su llorar silencioso y los tres hombres decían: «Que Jehová tenga misericordia de nosotros». Yahshua estaba como petrificado, devorando con sus ojos fijos las lágrimas de la anciana, hasta que también sus ojos se llenaron de lágrimas, y entonces dio dos pasos hacia Beila y tomándole sus manos enflaquecidas y rugosas, la besó en una mejilla mientras le decía: «No lloréis más, que el Padre Celestial es dueño de todos los tesoros del mundo, y si sois buenos hijos, Él no se olvida nunca de mostrarse Padre más bueno que todos los padres». El llorar de la anciana se convirtió en un sollozo que partía el alma, y su cabecita de cabellos blancos se apoyó sobre un hombro de Yahshua, como encontrando un descanso largo tiempo buscado. Y la diestra del niño pasaba con suavidad de flor sobre la cabeza de la viejecita. Aquel cuadro de emotiva ternura conmovió a todos tan hondamente que los esenios llegaron a comprender que una poderosa corriente de amor envolvía a Yahshua, haciendo oportuna su intervención espiritual y magnética sobre los animales enfermos. Traer la majada al redil, dijo el servidor al oído del anciano Tobías. «Ya están allí», le contestó. «Vamos todos», dijo a media voz, y se acercó a Yahshua, al cual tomó la diestra diciéndole: «Ya es la hora, vamos, Beila, a cumplir la voluntad del Señor». Cruzaron en silencio el patio y llegaron al establo. Una corriente poderosa y suave a la vez mantenía a todos semi-inconscientes. Los dos muchachos se habían dormido en sus carritos de ruedas con ese sueño de la hipnosis producida por aquella misma corriente. Suavemente dos esenios los empujaron también al establo. Los ancianos que habían llevado a Yahshua le formaron cadena magnética de tanta fuerza que a pocos momentos su rostro se fue encendiendo de un vivo rosado, como si la sangre en oleadas quisiera brotar de su frente, de sus mejillas, de sus manos extendidas hacia adelante. Un cuarto de hora duró esta intensa vibración espiritual y magnética. Los ojos del niño se cerraron como fatigados y sus brazos cayeron lánguidos a lo largo de su cuerpo, que se dejó caer suavemente sobre un montón de paja. El rebaño quieto hasta entonces comenzó a moverse en busca de los bebederos y pesebres. «La curación ha comenzado», dijeron los ancianos a Tobías y Beila, que no salían aún de su asombro, pues nunca habían presenciado nada semejante. A poco despertaron los dos muchachos diciendo a la vez que habían tenido un sueño muy hermoso, que cada cual contaba a su manera, pero que en el fondo era uno mismo, algo así como la aparición de un ser luminoso que debía ser un ángel según ellos, que Jehová dejó acercarse a su pobre cabaña para aniquilar el mal y derramar sobre ella la paz y la abundancia. Una alegría desbordante resplandecía en todos los rostros. Solo Yahshua permanecía quieto y grave sobre el montón de paja en que se había sentado. Parecía absorto en pensamientos muy ajenos a lo que allí ocurría. Pronto los esenios comprendieron que las inteligencias guías le mantenían en concentración mental profunda a fin de devolverle toda la fuerza vital que había gastado en su primer ensayo de dominio sobre el reino animal. Y cuando le vieron salir de ese estado psíquico, le hicieron beber un tazón de jugo de uva con miel y su estado normal se restableció prontamente. Ensayos como este fueron haciéndose más y más frecuentes hasta que pasadas 10 lunas, y cuando Yahshua estaba a mitad de sus 17 años, esa gran parte de la naturaleza que llamamos reino animal era ya sumiso y obediente a sus mandatos mentales y a la poderosa corriente magnética que su voluntad ponía en acción. Por vía de aclaración y con el fin de evitar equivocada interpretación en tan delicado asunto, debo decir que el lector no se figure por esto que está al alcance de todos la posesión de poderes semejantes. Son inherentes, sí, al alma humana, pero el éxito completo dependerá siempre y en todo momento de la elevación espiritual y moral del ser que quiere ejercerlos, y así
debe saber sin olvidarse jamás que un ser inferior que aún no ha eliminado de sí mismo las bajas pasiones y groseras propias de una escasa evolución no puede ni debe darse a experiencias como esas que le darían como fruto el ser tomado de instrumento por entidades y fuerzas malignas que lo llevarían a un desastroso fin para sí mismo y para todos los que cayesen bajo su influencia. Este fue el significado oculto de aquellas palabras del Cristo a sus discípulos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás se os dará como añadidura. Un examen sereno y ecuánime de sus propias capacidades y aptitudes dará a conocer a cada uno si puede o no hacer ensayo para adquirir estos poderes en grado máximo. Si hay sinceridad en el alma del buscador de poderes internos, fácilmente conocerá qué finalidad le lleva. ¿Es su propio engrandecimiento y el deseo de adquirir celebridad? ¿Es la avaricia de acumular tesoros y riquezas para satisfacer ambiciones y deseos materiales? Si vuestra condición moral y espiritual está comprendida en estas interrogaciones, no deis un paso en busca de poderes supranormales por las razones antedichas. Si por el contrario podéis decir con toda verdad las palabras de Yasuo adolescente: quiero el poder de hacer felices a todos los que sufren, quiero el poder de anular el dolor en esta tierra, entonces ya es asunto diferente. Estáis en el camino de comenzar el desarrollo de los poderes internos del alma humana y vuestro éxito será de acuerdo con el desinterés y el altruismo de que estéis animados. Que llegada el alma a estas alturas en su evolución, la ley eterna es aún más inexorable y el divino mandato, ama a tu prójimo como a ti mismo, le sale al alma al encuentro en este difícil camino y parece preguntarle, ¿te impulsa el amor al prójimo o el amor a ti mismo? Si es el primero, adelante, es el camino de los redentores. Si es el segundo, vuélvete atrás, porque el camino de los réprobos, de los que utilizan las cosas santas y divinas en provecho propio, de los que lucran con el engaño y la mentira y arrastran a las multitudes a la ignorancia y al embrutecimiento, espantosa pendiente en la que muy pocos se detienen, yendo la mayoría a parar a mundos de expiaciones terribles, de los cuales tuvo pleno conocimiento el gran filósofo atlante Antulio, y que hemos dado a conocer en un ligero esbozo al reseñar las exploraciones espirituales profundas a que él se dedicó en aquella lejana etapa mesiánica, con el fin de iluminar a la humanidad de entonces y que estuviera en condiciones de comprender las verdades eternas, tales como son. En todas sus jornadas mesiánicas, el Cristo y sus seguidores fieles iluminaron a la humanidad con la eterna verdad, pero la maldad y refinado egoísmo de los que comercian con las cosas divinas arrojaron montañas de ceniza y arena sobre la verdad hasta obscurecer o desfigurar sus claridades para que la ignorancia completa de las masas les permitiera ejercer sobre ellas el más completo dominio. Tal ha sido el proceso seguido desde los más remotos tiempos. Las edades y los siglos se levantan del polvo removido nuevamente en esta hora solemne de la eterna peregrinación humana para decir a las generaciones que llegan: el juicio final está a la vista. Llegó la hora de la justicia y de la verdad. Ningún error será tolerado. Ningún engaño quedará oculto. Mercaderes de las cosas divinas, en ningún mundo con vida tendréis un lugar para vosotros. Vampiros de sangre humana, verdugos de conciencias, asesinos de los derechos del hombre y de las libertades del alma humana. La vida os niega sus bellezas y sus bondades. Para vosotros fue escrita la frase lapidaria y formidable de los videntes y los inspirados de la verdad divina: polvo eras y en polvo te convertirás. Mundos en decrepitud, formando en los vacíos siderales inmensos cementerios de globos muertos, serán los que os reciban, hasta que de grumos de polvo o de granillas de heladas cenizas comencéis de nuevo la larga serie de vidas embrionarias e inconscientes. Esta dolorosa meditación de un momento ha pasado sin duda por vuestra mente, lector amigo, como una luz de relámpago quizá,
pero lo bastante clara para comprender la tremenda responsabilidad del espíritu que hace un comercio con los poderes y facultades internas inherentes al alma humana, para quienes explotan las cosas divinas en provecho de sus ambiciones personales y de sus mezquinos egoísmos. Continuamos, pues, nuestra narración. Desde el primer momento de conocer a la humilde familia de Tobías, le habían interesado a Yahshua sus dos hijos, Aarón y Seth, que habían nacido mellizos y con sus extremidades inferiores inútiles por una extrema debilidad de los huesos. Su padre, Tobías, era hermano de aquel anciano Simón, portero del santuario del Tabor, padre del que fue más tarde Pedro el apóstol. Con esta familia ya hizo lector amistad tiempo atrás, y debido a esto, ninguna mención de ella hemos hecho en esta segunda estadía de Yahshua en el Tabor. Por medio de Simón se acercó Tobías a los esenios del santuario, y así, silenciosamente y sin violencia alguna, iba extendiéndose la esfera de acción de los ancianos, lo cual preparaba los caminos para cuando el Verbo de Dios saliera a su vida pública. La luz eterna, esa divina maga de los cielos infinitos, que ve y sabe todas las cosas, aún las más secretas y ocultas, nos contará con su fidelidad acostumbrada lo que Yahshua, de 17 años, realizó con Aarón y Seth, de 19 cumplidos. El grande y esclarecido espíritu de luz que tenía sobre sí el peso enorme de la humanidad pasaba algunas tardes a la puesta del sol, sentado en un silloncito de plátano y juncos ante los carritos rodantes de los dos muchachos retardados. ¿Qué comparación tenía esta amistad con la amistad de Nebai, la espléndida flor de oro que había encontrado prendida en los platanares que rodeaban la casita de piedra de Arbó del escultor? Yahshua, psicólogo profundo que empezaba a leer en las almas como leía en los amarillentos papiros, encontró la más tierna y emotiva comparación. Nebai, decía él, es la flor de la dicha y del amor, y no puede estarse cerca de ella sin percibir poderosas y fuertes esas dos vibraciones, reflejos puros de la suprema belleza, la dicha y el amor. Ella surgió a la vida física del amor y la dicha de sus padres, que se reunían de nuevo después de una dolorosa y cruel separación. Se habían creído muertos. La desesperación más espantosa hizo presa en ellos. De pronto se abren las nubes, los cielos clarean y la tormenta es arrastrada lejos por el fresco viento de un amanecer nuevo. ¿Cómo no había de ser Nebai lo que era, flor de dicha y de amor, como hecho a propósito para servirle de agente al amor redentor y benéfico, de que me siento inundado y desbordante? Así pensaba Yahshua una tarde, ante los carritos de ruedas de sus dos silenciosos amigos, Seth y Aarón, que tejían con admirable ligereza cestas de caños y juncos que su padre vendía luego a los labriegos de Naim, de Canaán y de Magdalo, cuando se acercaba la recolección de frutas y legumbres. Y su pensamiento continuaba como tejiendo una divina red de oro y seda en que iban quedando prendidas multitud de almas que la eterna ley ponía en su camino de misionero. Nebai, Nebai, fresco panal de miel que el Padre puso en mi camino para que yo endulce las aguas salobres que bebe la humanidad. Tú tienes que venir aquí, donde la tristeza ha echado raíces como la cizaña que ahoga las semillas del labrador. En las ruinas de Drobat hemos hecho amanecer un día nuevo, y la alegría y el amor de que hemos inundado aquel sombrío valle predispone los cuerpos y las almas a la salud y a la paz. Nebai, tú tienes que venir aquí, y estos dos seres se echarán a correr por los campos sembrados como cervatillos que van en busca de la madre que les llama con sus senos rebosantes del elixir de la vida. La concentración de Yahshua en este pensamiento se fue haciendo más y más profunda. Su alma sentía apremio de espantar la tristeza de aquellos dos jovenzuelos que movían ágilmente sus manos tejiendo el junco y sus piernas permanecían quietas, inmovilizadas por un mal que vino junto con su nacimiento. Los últimos resplandores del sol poniente envolvían en tenues gasas de amatista y ópalo el paisaje de colinas verdeantes y florecidas. De pronto,
Se abrieron las trepadoras que cercaban el patio de la cabaña y apareció ligera y grácil, asustada y nerviosa, una linda gacela que lucía en el cuello un lazo encarnado. Yasuo daba la espalda hacia aquel sitio, pero los dos hermanos la vieron gritando al mismo tiempo. «¡Ya estás aquí, ladrona de castañas!» Yasuo se dio vuelta y vio a la gacela que reconoció enseguida. Era la gacela de Nebai. «Silencio», dijo, «no la espantéis. Su dueña no debe estar lejos porque la he llamado». Los dos muchachos se miraron sin entender palabra. Yasuo ejerció presión con su pensamiento sobre el hermoso animalito que no huyó cuando él se le acercó con suavidad. «Te has escapado de la tutela de tu guardiana y vienes aquí. Aquí te llaman ladrona de castañas, pero tú aprenderás también a no hurtar como manda la ley». Y Yasuo se acercó tanto que pudo rodearle el cuello con sus brazos. «¿Dónde está Nebai? ¿Lo sabes?» «Estoy aquí», dijo la hermosa adolescente abriendo las enredaderas florecidas de campánulas azules que formaban hermoso marco alrededor de aquella cabecita de oro. Sonreía como siempre. «Mi chispa me hizo correr tanto que por alcanzarla estoy toda fatigada», decía Nebai, dejándose caer sobre el verde césped. «Es la niña de Arbo del escultor», dijo Yasuo a los muchachos. «Sí, sí, la conocemos. Algunas veces vino a buscar queso y leche», contestó uno de ellos. «Con mi pensamiento te he llamado desde hace rato, Nebai». «Y yo a mi vez», decía la niña, «sin saber por qué, pensaba en ti sin imaginar que estuvieras aquí. Te creí en el santuario entregado a tus largos estudios. Ya ves, Nebai, como nuestro pensamiento ha formado una corriente que podemos hacer más y más fuerte en beneficio de los que padecen». «Siempre tú pensando en los que padecen», exclamó la hermosa niña mirando a Yasuo como se mira a esa estrella vespertina que suele anunciarnos la pronta llegada de la noche. «¿Se puede saber cuándo será la hora de que pienses en ti mismo y te sientas feliz y dichoso como yo? Esa hora no sonará nunca para mí en la tierra, Nebai, nunca, ¿lo oyes?». Y al decir así, los hermosos ojos de Yasuo se entornaron como para que su interlocutora no leyera en el fondo de su pensamiento. La hermosa gacela se había echado también sobre el césped junto a su ama, y Yasuo, apoyado en el tronco de un árbol, parecía irse sumergiendo en un suavísimo ensueño que lo apartaba del mundo exterior. «Yasuo», díjole la niña, «yo comprendo que tú eres todo diferente de las demás personas que viven en la tierra, y más de una vez me he preguntado, ¿por qué Yasuo mira todas las cosas como si fuera ya un hombre maduro, cargado de experiencia y de reflexión, y no sé darme la contestación? ¿Me la puedes dar tú, Yasuo?». «Nebai, tú estudias la ley de Moisés y los libros de los profetas, ¿verdad?». «Oh, sí. Fue de muy pequeñita que mi madre me los enseñaba y explicaba, porque ella estuvo tres años con las viudas del templo antes de casarse con mi padre. ¿Por qué me preguntas esto?». «Pues porque si has estudiado la ley de los profetas, debes saber lo que forma el cimiento y coronación de ese templo de la sabiduría divina que ayuda a los hombres a andar en la vida por los senderos de Dios. ¿Y te parece que yo no ando por los senderos de Dios?». «No digo eso, Nebai. Quería solamente darte la contestación a tu interrogante. La ley dice, amarás al Señor Dios tuyo con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Si yo quiero ser fiel cumplidor de la ley, no puedo, Nebai, ser indiferente para el dolor de mi prójimo. Su dolor debe ser mi dolor. Su llanto debe quemar mis entrañas. Sus angustias, sus desesperaciones deben sacudir mi corazón, que no encontrará momento de reposo hasta ver aliviados todos aquellos dolores. Mira, Nebai, ese cuadro a pocos pasos de nosotros». Y Yasuo llevó su mirada a los dos hermanos que seguían tejiendo juncos, inmóviles en sus carritos de ruedas y con sus rostros pálidos y tristes de enfermos incurables. «Sí, es verdad», dijo la niña. «Debe ser algo terrible estar así, paralizado, sin poderse valer de sus pies para nada. Y bien, Nebai, ¿puedo ser yo feliz y dichoso mientras ellos beben el cáliz amargo de su impotencia? ¿Amaré yo a mi prójimo como a mí mismo, dejándoles solos con su dolor, mientras yo gozo de todos los bienes y alegrías de la vida? Ya tienes dada la contestación a tu interrogante, Nebai. Ya sabes, porque la hora de la dicha y la alegría no sonará jamás para mí en esta tierra. No puedo reír y gozar cuando otros lloran y sufren. ¿Comprendes, Nebai? No puedo».
y Yasua levantó su mirada a la azul inmensidad, cual si preguntase al infinito por qué solo él sentía tan honda la casi infinita pesadumbre del dolor de sus semejantes. Una corriente de profunda emoción pasó en ese instante del alma de Yasua hacia la de Nevai, que entristecida quizá por primera vez en su vida, inclinó su cabecita rubia y dejó correr lágrimas silenciosas que fueron a caer sobre el cuello de su gacela Chispa, que había recostado su cabeza sobre las rodillas de su ama. De pronto miró a Yasua apoyado siempre sobre el tronco del árbol y le apareció como envuelto en una suave claridad que no podía definir si era la luz del sol que se ponía. Vio sus ojos llenos de llanto que no corría porque estaban fijos en un punto de las nubes purpurinas y doradas del atardecer. «Ahora te comprendo, Yasua», dijo a media voz la niña de pie ya y acercándose hacia él. «Ahora sufro contigo por los que sufren y lloro también por los que lloran. Tú eres un ángel de Jehová venido a la tierra para aliviar los dolores humanos. Ahora comprendo que no eres un hombre como los demás. No sé lo que eres, Yasua. ¿Acaso el misterio de Jehová cubriendo la tierra, el amor de Dios embelleciendo la vida?» Yasua tomó la diestra de Nevai y la llevó hasta los dos jóvenes paralíticos. Un silencio solemne y grave se esparció en el ambiente, saturándolo todo de recogimiento y casi de pavor. Parecía que un formidable soplo de misterio, de divinidad, de majestad suprema, se cerniera sobre los seres y las cosas. «¿A dónde me llevas?», preguntó a media voz la niña, dejándose conducir. «Al altar de Dios, Nevai, hermana mía, donde tú y yo seremos los sacerdotes del Señor, usando de su poder y su bondad, aliviando el dolor de los que sufren». Los dos jóvenes, Aarón y Seth, les miraron acercarse lentamente y como absortos en un pensamiento que no llegaban a comprender. «Nevai, seamos capaces de amarles como a nosotros mismos y ellos serán dichosos», díjole Yasua y puso sus manos sobre la cabeza de ambos enfermos. Los ojos de Nevai se cerraron como al impulso de un suave sopor y puso sus manos sobre las de Yasua. «Aarón, Seth», dijo Yasua en alta voz y con una emoción que le hacía temblar. «Sed dichosos, con salud y energía, con vitalidad y con fuerza, porque os amamos como a nosotros mismos y porque Dios nos ama a todos como a sí mismo». La voz de Nevai, suave como el arpegio de una lira, iba repitiendo las palabras de Yasua, cual si fuera el eco de ellas mismas que volviera a resonar, más dulce, más íntimo, más sugestivo. Algo así como una sacudida eléctrica estremeció a los dos inválidos que, poseídos de profunda emoción, se echaron en brazos uno del otro, como si entonces comprendieran la desgracia que les tenía amarrados a sus carritos de ruedas. El tiempo que este estado intenso duró en los seres que actuaron no lo podemos precisar, pero cuando todo volvió a su estado normal, Aarón y Seth, tomados de las manos de Yasua, se incorporaron lentamente y se pusieron de pie ante los atónitos ojos de Nevai, que no podía comprender lo que veía. Yasua les dejó sin sostén unos momentos. Ambos, como electrizados, miraban con ansiedad profunda los ojos de Yasua, que les miraba sin pestañear. «Ahora quiero que andéis hacia mí», les dijo, retirándose a tres pasos de ellos. Ambos se apoyaron uno en el otro, tomándose de las manos, y algo vacilantes aún, obedecieron el mandato de Yasua, que iba retirándose lentamente, obligándolos a seguir caminando hacia él. Cuando llegaron, se colocó él entre los dos, diciéndoles: «Apoyaos en mis brazos y vamos juntos al hogar donde vuestra madre nos dará la cena». Y continuaron andando, aunque sumidos todos en ese pavoroso recogimiento, mudo y silencioso de los acontecimientos grandes, inesperados e inexplicables para quienes desconocen la fuerza ultrapoderosa de una voluntad puesta a tono con el más intenso y desinteresado amor. Nevai reaccionó la primera y corrió hacia la cocina gritando con todas sus fuerzas: «Madre Beila, vuestros hijos dejaron los carritos y caminan solos, venid a verlos». La anciana salió sin entender los gritos de la niña. Al ver el cuadro inesperado de sus dos pobres hijos débiles y paliduchos, andando apoyados en los brazos de Yasua, esbelto, erguido como un joven roble de firme tallo, la buena mujer comenzó a llorar y a reír como bajo la acción de una crisis histérica. «Milagro de Jehová, Dios ha bajado a nuestra cabaña. No puedo creer lo que veo.
Tobías, Tobías, Tobías. Y la madre cayó sin sentido sobre montones de lana que ella misma puso a secar aquella mañana. Tobías, que escardaba sus hortalizas y regaba y removía sus plantaciones, oyó las voces de su mujer llamándole y corrió a ver qué nueva desgracia venía sobre su hogar. Nevai socorría en ese instante a la pobre madre que no había resistido con serenidad el estupendo espectáculo de ver andando a sus dos hijos tullidos de nacimiento. Tobías miraba a sus dos hijos y a su mujer sostenida por Nevai. Lo comprendió todo. Y cayendo de rodillas en medio del patio, se cubrió el rostro con ambas manos y comenzó a llorar a grandes sollozos. Yasua, inmutable, sereno, impávido como si nada viera de cuanto pasaba, continuó caminando con ambos enfermos hasta llegar con ellos a donde Baila había caído. «Madre, madre», exclamaron ambos muchachos inclinándose hacia ella, «mirad que de verdad estamos curados. No puede ser, no puede ser», decía entre sollozos la madre. «Sí que es, Baila. ¿Acaso Dios ha perdido el poder de hacer dichosos a sus hijos?», le dijo Yasua tomándola de una mano. «Levántate y pon el blanco mantel de tu mesa, porque hemos sido obreros del Padre Celestial y nos hemos ganado el jornal. Tobías, ya el Señor sabe de tu agradecimiento y tu amor. Acércate y abraza a tus hijos, a quienes el amor ha hecho felices». Y Yasua, de pie junto a Nevai, asistió conmovido al íntimo abrazo de aquellos padres felices con sus dos hijos ya curados de su mal. «Mi amor y el tuyo, Nevai», díjole Yasua a media voz, «fue el poderoso imán que trajo sobre esta buena familia todo el bien que emana de Dios. Ahora hemos sido capaces de amarles como a nosotros mismos y el Señor ha compensado nuestra fidelidad a su ley. Aarón y Sed fueron de los primeros seres de la especie humana que curó el Verbo encarnado en la última etapa de su mesianismo en la tierra».